Vamos a probar las luces. Posición. Giro izquierdo. Giro derecho. Baja. Alta. Bueno, no les mostré este quilombo porque estaba muy concentrado en el tema de la instalación, pero bueno. Puse el contacto acá con un relay, ahí se prende el relay que me da contacto al auto y me da electricidad a los giros y al resto de los instrumentos. Más que nada el encendido, el ventilador este. El limpiaparabrisas tiene un fallo eléctrico el motor, así que no está conectado. En esta palanca puse luz baja, esta no es luz baja, ya me han dicho varias veces que no es luz baja, pero bueno. Esta es posición, se prende la luz de posición. Y esta es luz baja y luz alta. Y acá tenemos los giros, que se puede escuchar el destellador funcionar. Por otro lado, a pedido del dueño, le pusimos el arranque acá, que en este momento no tiene batería, así que no va a arrancar. Pero bueno, mañana voy a estar arrancándolo y voy a estar probándolo una vueltita, obviamente. Bueno, aire de arranque, entre que estuve tocando todo el circuito eléctrico y le cambiamos todos los conectores y demás, le ganamos un medio voltio más o menos. Llegamos a 12.75, antes no llegábamos ni a 12, cuánto era, no me acuerdo, pero bueno, no levantaba nada. Así que ahora estamos. Y funciona todo. Tiene cara de malo el auto este. Tiene ganas de ir rápido. Qué idiota. ¿Cómo mierda era esto? Ahí está. Este vehículo no tiene nada que envidiarle al Fiat 600, boludo. Tiene semieje adelante, no tiene manchones. Entonces por más pulenta que vos le des, por más rosca que vos le des, no se te va a cortar nunca un manchón. Se está cayendo la camarita, boludo. Espero que esté filmando, pero bueno. Otra cosa, tiene el motor más grande, obviamente. Estos llegaban hasta 1100. Este no sé si es 1100, creo. Y como tiene subconjunto, o sea, camisa flotante, vos le podés cambiar el subconjunto y le podés poner un subconjunto, qué sé yo, 1400 como el del Renault 12, y tenés un 1400. Yo me compré 4 Renault 4. Creo que fue... Mi cuarto Renault 4 tenía un motor 1004 y me rompía las cajas, boludo. Era muy salvaje ese motor, chabón. El problema más fuerte que suelen tener estos vehículos son la carrocería que se oxida y se te pudre y nada. Parece que te la vendían podrida, boludo. Mirá. Este necesita entrar a terapia intensiva urgente. A reparar el chasis acá. Esto es el chasis. Sufría mucho con estos cajones yo, boludo, que se pudren, se quiebran y fuiste tu tren trasero. Qué mal que anda, boludo. Al quilombito de cable que teníamos cuando me lo trajeron, está bastante mejor, diría yo. Es increíble lo bien que arranca esta huevada, boludo. Tengo una envidia, pero por un lado es una envidia sana porque me enorgullece que un motor tan viejo arranque tan bien, boludo. Ahí en un toque más venía el dueño a buscarlo, así que ya despídanse de la maquinola. Así que bueno, muchachos, volvemos al ruedo. Tenemos la máquina adentro. Tenemos que ponerle estas patas. Ahí yo ya las probé el otro día, apenas las traje, las probé y quedan muy, muy violentas, boludo. Van a ver después. Yo no creo que haya otra opción que mandarle mola al guardabarro para que entren esas ruedas. Pero la verdad que creo que va a quedar muy bien. Así que toca desarmar atrás y toca desarmar adelante también. Me mandé a pedir por fin después de 2 años, o sea, arranqué el canal con ganas de comprarme esto y nunca me lo había comprado, me lo compré por fin, los malditos amortiguadores delanteros y de paso me compré todo el kit de bujes completo para armar completo el tren delantero nuevo. Me olvidé el contacto prendido. Decí que te avisa, boludo, ¿no? ¿Qué onda con eso? Esto no sabía. Lo raro es que se prende el voltaje ahí y ahí se prende la luz de presión. ¿Qué es esta posición de la llave? Ahí está apagado. Vale, lo voy a dejar ahí, después voy a mirar bien. Además de eso que me pedí, me mandaron otra cosita que también me estaba haciendo falta, me la regalaron, así que en el video que viene les voy a mostrar qué es. Así que se viene un buen desarme de todo el tren delantero. Le quiero meter un poco de plancha, o sea, ya me han pedido, se han cansado de pedirme que le meta plancha, No puede estar con esa altura, o sea, literalmente entra toda mi mano completa acá, es mucho, boludo. Igual si lo bajo un poquito con esta cubierta me va a tocar en todos lados porque esta cubierta es inmensa. Me han dicho que dé vuelta los elásticos, que le saque una hoja, pero no, muchachos, es muy peligroso jugar con el elástico, así que voy a estar viendo cómo encaro eso. Lo que se me ocurre es, por lo menos para ganarle 1 centímetro, eliminar esta pieza. Fabricar una pieza donde apoye bien el buje de goma, el taquito de goma, y que apoye un poco más cerca de la carrocería. ¿Me explico? Entonces, en teoría, estaríamos un poco más arriba sin modificar el tema del elástico. Yo creo que ahí le podríamos ganar un poquito de altura para que baje. Pero bueno, muchachos, lo van a estar viendo en el próximo video. Yo ya me voy a poner con esto y nos estamos viendo.